¡Alola, mis Grunlights! ¡Seis bienvenidos a este nuevo directo para el canal! En esta ocasión le toca, por fin, a Mario RPG, que ya llevamos un ratito sin él. ¡Alola, Mardain! ¡Alola, Diego! Bien que Mardain llegó primero, ¡alola! Estoy siendo acompañado por Andy, saluda. Ahí está Andy en su modo de empleo máximo. Y también tendremos a una Loli de fondito, siendo chiquita. Y adorable. Pues sobre todo chiquita. Y adorable. Ya están saludándote por acá, güey. Ah, hola, hola. Ve, güey, la gente te quiere, obviamente, ¿no? Obviamente bueno, ellos te quieren. Que la gente me está saludando con dedo Mardain. Exacto, la gente te saluda, güey, ya sabes. A mí me gusta pluralizar las cosas. Ajá. Ay. De nada, de nada, ya tú sabes. Ay. Pero bueno, bienvenidos mis críos grones. Espero que puedan pasarla bien en este directito del Mario 8. ¿Qué pasa, Andy? ¿Crees que no soy gente? A ver. ¡Alola, Lereyan! Pero no eres la gente, porque gente es plural. Gas, Andy, ¿cómo puedes decirle eso al pobre Mardain? No, Bowser, resiste. Nadie toca a mi daddy. Aunque sea después de un día feo, existe alegría y un momento que se llama tranquilidad. De verdad fue el peor día y es que sinceramente no podré entrar ya a Discord. Pero aunque sea frustrante, disfrutaré de estos directos. ¿Qué pasó, Diego? ¿Te hackearon la cuenta o algo? ¿O qué te pasó? ¿Por qué dices que ahora no puedes entrar a Discord? A ver, dime. Dime tu historia trágica. ¿Ah? Gabu Fantasma, unos minutos para la gran F. ¡Oh, Lola Gabu, bienvenido! Y venga, chicos, todos poner F en el chat. ¿Acaso tu teléfono murió? ¿Acaso unos cholos tracaleros se te acercaron y te quitaron el teléfono? Porque eso lo veo bastante factible y sucediendo. Porque este mundo es muy cruel y horrible. Apen.
Hoy cuando salí de la escuela iba en combi. No sé cómo lo, te juro. Y doy gracias a que nunca me lastimaron y que no me hicieron nada. Y es que cuando había caminado por mi casa, exacto, me quitaron mi teléfono. Uf. Lo lamento tanto, Diego. Ay, pinche mosca mamada. Gabu Fantasma ahora es un micho feliz. Hola, soy yo, su querido Michi. ¿Cómo se encuentran, gente? Pues, Diego, ¿sabes que puedes seguir entrando a Discord desde la página web, ¿no? Es como yo normalmente entro a platicar con la gente. Ya que mi teléfono es un poco mierdero, la verdad. Y nunca sentí nada, joder. Nunca supe ni cuándo me lo quitaron. Y yo en plan de menso diciendo, ¿what? Y neta, me dolió, pero diré que cuando la persona vea mi teléfono y vea mi galería, uy, esa persona se va a traumatizar. Va a decir, joder, pero qué buen servicio. Ah, va a ser subida de nivel, perfecto. Eso significa que ya no ocupo curarlo. Venga, Diego, no te agüites. Creo que aquí había un minijuego, si no me equivoco. Espero que se trome con las 5890 fotos y 20 videos 7W7 de suculencia. Incluso de cosas gore, jaja, solo espero que se traume. A lo mejor lo hará, lo más seguro. Ah, vale, voy a intentar la cosa. No hace falta, sé cómo se jugaba esto. Ponme el experto porque yo soy psicópata. Perfecto. No, dame mi premio. Una moneda rana. Uy. ¿Ustedes vieron esa nubecita? Uy, ese es uno de los mini jefes más chungos del juego. Quiero tocarla. Venga, venga, pela conmigo. Nubecita, conche tu madre. Creo que hasta me denunciarían por ser furro. ¡Arca! Andy está negando mi mente colmenidad. Dice que no soy gente varia. ¿Andy? Oh my. Activa un puntero láser. ¡Aló, Dani! ¿No bienvenido? ¿Ser un micho? Digo, ¡miau! ¡Adiós! Listo, ya soy un micho. Cállate, Andy. Eso no quita el hecho de que le estés quitando la existencia al pobre de Omar Dain. Mira, me lo estás traumando. Omar Dain, ¿te está traumando, Andy? El hecho de que en este momento aparezca una rata mojada no tiene nada que ver conmigo. Ah. Uy, me acabo de cuenta que Mario se me muere. Y deje su teléfono. Es que me imagino cómo va a poner su cara cuando vea esas madres y yo diciendo en mi mente. Milagro que se haya quedado ciego y perturbado. Oh, Daddy Bowser, amárrame, pégame de... Sí, Diego, mejor. Diego, como te dije antes, ¿sabías que puedes entrar desde la página, desde propio Google a Discord, verdad? Puedes seguir usándolo. Solamente tendrías que tener... O bueno, depende, porque si tienes la cosa de dos pasos por teléfono, sí estarías jodido. Pero si no tienes nada de protección, solamente sería... ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero qué fue esa hostia? ¿Mario está muerto? Entonces recuerda, niño, siempre usar protección. A Mario no le dijeron eso a tiempo, güey, y la araña le dijo... ¡Añunk! Y se lo engulló. Ah, pues. Pues déjame decirte que no tengo tantas cosas importantes. Bueno, si no tienes tantas cosas importantes, entonces... La mayoría es porno. Ah. Bueno. Bueno, Mario volvió a morir. Qué pena, ¿no? ¿Qué cosa? A ver, dime. El fontanero, pues la falta.
Sí, Andy, sí. Toma un dulce. Perdón. Es que... Perdona. No pude evitar imaginarme que un fontanero pinche vaya a limpiar una pinche tubería, lo típico en el mundo real, y no abre la puerta para ver cómo lo está madreando una puta tortuga. Ay. Sí, Arca, yo como Trevenant en dos juegos distintos en Pokémon X me siento infligido al ver que el señor Andy me quita mi privilegio de liberar. Lo acaba de ver Omar Dain. Diego, yo no necesito el psicólogo contigo, yo estoy bien. Exacto, Andy está bien, Diego, lo único que lo ocupa sos vos. Ay, pero cuánto enemigo. Ah, no sabía que tenía esto, bueno. ¿Por qué? ¿Pero por qué yo? Bueno, Dani, pero esos son delirios que todos tenemos. Un día estamos tranquilamente y en el otro momento podemos pensar que hay un unicornio que quiere robarse nuestra alma. Además, no sé qué hable del unicornio de Hermoso. Seguro, Andy. Bueno, el perrito murió y explotó. ¡Ah! Odio el estado de veneno, güey. Bowser acaba de perder 14 vidas solamente por eso. Y ahora le van a penetrar con un rayo. Espera, este es uno de esos juegos donde el efecto de veneno te quita un porcentaje de la vida enorme. Sí. Y es porque se cura para el siguiente combate, ¿no? Sí. Ay, Liolo, es lo mismo que en Digimon, güey. En Digimon World 3 nos quitaba pinche más casi la mitad de la vida el efecto de veneno, era asqueroso. Sí, lo recuerdo, yo estaba ahí. Willow, Wiz, eso va a doler. Pendejo. Bueno, Mario está muerto. Pues no, lo aguantó mejor de lo que esperaba. Sí, Mario aguantó el golpe, milagrosamente. ¡A la madre! Ok, ahora asumo que murió Mario. No, el pinche zapote este le quitó 18 de vida a Mallow, al tanque físico. No hay que imaginar cuando le pegue a Mario. No, da igual, mamá, mierda experiencia. ¿Qué? Entonces, no. ¿Qué, del 1 al 10, qué tan malo sería asumir que esa nube del cielo del que hablaste antes de del primo de malo? Sí. O familiar. Yo diría que es cantidad de sí. Por eso quiero poner una demanda al gato Jonathan Andrés Felipe por infligir los derechos humanos, animales, árboles, fantasmas. Rico veneno que a uno lo deja menos de la mitad de la vida, pero al enemigo no le quita ni un 5%. Exacto. Es el tipo de veneno que nos está tosijando hoy en día, gente. Ay, qué mierda de daño. Se supone que somos mágicos. ¿Por qué malo quita una mierda de vida? Muere, coso culero. Au. Debería curar a Malo, ahora que lo pienso. Tiene 39 de vida. Y creo que se va a morir como le caiga un golpe bien fuerte. Aún así, Diego. Tendrás que hacer algo. Au. Este veneno es mucho más fuerte que lo demás y no te quita vida, va a ser una larga batalla. Ay, Dios. Va a ser una larga batalla porque es la depresión, Jenny, ¿no? Güey, ¿de qué coño me hablas?
Estás fatal, compadre. No sé, es que me da mucha gracia el hecho de que como... ¡Ah, oh, este güey no me está matando de la cabeza! Como haces como... ¡Ah, de eso no fue nada! Jalea insecto. ¿Yo para qué coño quiero una jalea de insecto? ¡Qué asco! Agarré un insecto y lo volví jaleo, ¿qué pedo? ¡Iu! A ver, los insectos se... Ya, yeah, pero estoy bastante seguro de que esta cosa está hecha con insectos molidos. No me hagas pensar eso. Bueno, a ver, sería bueno para el ambiente, güey. Tienes que aprender a comer tus grillos. Ya, yeah, pero no creo que haya un Gabu que esté muy a favor de lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque no le gustan los insectos. El futuro se va a basar en comer insectos. A ver, sé que más adelante todos nos vamos a alimentar a base de cucarachas y cosas así, pero... No lo... Okay, no, eso ya es demasiado lejos. ¿Cómo que demasiado lejos? No, dije grillos por una razón, ellos son nutricionales. ¿Y las cucarachas? Ya. Mmm, qué rico, vómito de las abejas. Hoy día me voló uno. Arca, ¿qué pasa, Dani? Estoy comiendo. Ah, mierda, me fallé el timing. Quiero pelear contra el mini jefe que me parta la madre. Buenas, buenas, guapasar, ¿cómo está acá? ¿Todo bien? ¡Ostras, Lola Dabu! ¡Bienvenido! Pues, todo bien, la verdad. Estoy aquí disfrutando de este directito acompañado. ¡Ah! No vine aquí hace un tiempo, estoy ocupado haciendo viajes. ¿A dónde vas? ¿Estás viajando yendo al pueblo monstruo? Ok, escúchame, busca el remolino de donde sale la hormiga y ve por él. Quédate siguiéndolo y estarás bajo tierra. Una vez ahí, monstruo estará doblando la esquina. Adiós. Ah, una rata. Amigable. Arca, dile a Andy que tanto la tinta que usa para escribir como el ketchup que usa para comer y la ropa que usa para vestir tiene tanto insectos enteros o trozos y fluidos de ellos. De nada. Eso ya lo sabía. ¿Sabías que... Con razón está tan crujiente y rico. ¡Qué asco! ¡No! Diego, tendrías que aprenderlo algún día. ¡Qué no! ¡Qué asco! Güey, creo que le he cagado. ¿Sabías que para hacer un frasco de mantequilla de maní tienes que tener un porcentaje máximo permitido de insectos? Mantequilla de maní tiene que ser 99.9% libre de insectos. Ah, bueno. ¡Ja! ¡Qué buen chiste! No vuelvo a comer chocolate en mi vida, claro que sí, Diego. Y eso que aquí en donde lo preparan es delicioso y cacao normal. Es que okay, el tinte pero... rojo para alimentos está hecho de un bicho que está en los cactus. Es un saltamontes, ¿no? Un cochinillo de tierra. Pero hay unos que vuelan. ¿Unos que vuelan? También comemos insectos mientras dormimos. En ese caso no volverás a comer yogur, pastel, queso, entre otros, ¿no? Es cuando Diego se dio la triste realización de que siempre estamos comiendo insectos. Y también sé que un alimento puede tener como máximo 3 pelos de trata. Uy, los ricos pelos de los trabajadores, güey.
Son mis favoritos. De rata. Ah, vale, vale. Pero también los de los trabajadores, qué rico. Yummy, yummy. Ricos. Ricos pelos de persona, mis favoritos. Ñam, ñam, ñam. A ver. Tengo que seguir el camino correcto. El pelo le da el punto, exacto. Incluso tus ojos ahora mismo, Diego, tienen bichitos del tamaño microscópico en ellos. Eso es verdad. Voy a darle una mordida a mi pizza llena de bichitos microscópicos. qué rico el toque de la doña pelos de la cuadra. Nah, él estará bien. ¿Estás seguro de eso? Y si ya le dio, pues ni modo. ¡Oh! A Mario le dolió eso. Y a mí también. ¿Viste cuánta vida me quitó de un putazo? Ay, bueno, menos Mario subió de nivel. Mario, ¿por qué tienes solamente 53 de defensa? Qué triste. Bueno, sigue volviéndote el hechicero. Malo también subió de nivel. ¿Cómo Malo tiene más defensa? Sin defensa base tiene menos defensa base que Mario. Digamos que sí. ¡Ey, pinche agujero! Déjame meterme en ti. Uy, eso no sonó bien. ¡Hola de nuevo! ¿No es increíble? Realmente parece la cumbre del mundo, ¿no es así? Es muy tenebroso para mí. Volveré al pueblo monstruo. Adiós. Diego, haz una corrección ortográfica cuando sepas escribir y sepas de semántica. Diego, pero como te he dicho, incluso puedes hablar por Discord haciéndote una nueva cuenta desde la página web. Fácil y sencillo. Puedes seguir usando Discord, solamente tendrías que volver a entrar con el enlace que está en mis... ¡No! ¡La concha de su madre! ¡Ahí estaba el jefe! ¡Ahí estaba el jefe secreto! ¡No! Entraré y saldré de la pantalla hasta que vuelva a salir. Aléjate de mí, tornadito de remolino de las narices. ¿Dónde está la nubecita? Nubecita conche tu madre. ¡No! ¡El jefe secreto! ¡No, mierda! No quería enfrentarme a las cucarachas estas. Muere, cucaracha. ¿Es en serio que te quedaste un punto de vida? Ah, Bowser se one shot una de estas. Carnibeso. ¡Ah! Me quitó 34 de vida Malo. ¿Cómo Malo le quita 34 y a Mario le quita como pinche 70? Eso no tiene sentido. ¿Y por qué hablaban de insectos en la comida? ¿Por qué no? No sé, simplemente salió el tema. Porque creo que yo dije algo. Yo habíamos dejado de comer a Grillo. No va a salir el jefe, ¿verdad? Ya perdí la oportunidad, güey. Qué triste. Thank you.
Perfecto. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hasta ahí llegó mi intento de querer conseguirme al jefe, güey. No, güey. Dabu, Andy. La única respuesta es Andy. Playtame. No, para ti, ¿cuál es el mejor Danganronpa? ¿El 1 o el 2? El 2. Yo prefiero el 3. Yo prefiero el 3, pero el segundo no está nada mal tampoco. ¿Ustedes no comen insectos por gusto? Algunos tan buenos. He escuchado de... Bueno, técnicamente Andy ha comido un insecto por gusto, si no me equivoco, hace tiempo. Un escorpión. Un escorpión en una paleta, ¿no? Sí. Ya habías dicho que estaba bueno. Ay, a Malub le cayó la... Yo no. ¡Rota el control! ¡A la madre! ¡Por fin he hecho daño! ¡Poder de la estrellita cheta! ¡Mueran, culiaos! Experiencia gratis sin tener que pelear, let's go. Bien, Bowser nivel 17. ¿Qué pasa, güey? Dije let's go. Bien, más ataque mágico para Bowser. Y para Gino. Hi, Alola Ryuichi, bienvenido. ¿Los camarones no son insectos de mar? Bueno, no, son crustáceos. Creo. No son tan distintos. No son tan distintos. Pero aún así es común. Vale, dame la estrella. Voy a farmear esto rapidito. Mueran lagartijas, conche su madre. ¡Ah! Experiencia gratis, mi parte favorita. Tan buenos, no para comer. How dare you. Perdón, ya me dio hambre. Son de la familia artrópoda, pero hay muchas diferencias. ¿Sabes lo que yo quiero tener en mis manos? Un isópodo, creo que se llamaba así. Sí. Las cucarachas marinas. Isópodo gigante. ¿Ah? Isópodo gigante. Uh-huh. O como vulgarmente se le conocen las cucarachas marinas, wea. ¿Por qué pinche llama Totsdorf? Porque es una traducción que hicieron. Más adelante por fin le ponen el nombre de Peach. Princesa Totsdorf. Princesa Hongo. Vamos a darle más ataque mágico. Peach, durazno. Templo de Belón. Uy, moneditas gratis. No sé qué es lo que me está diciendo, pero de acuerdo. Yo le haré caso a la cosa. Galleta Yoshi. Vale. A ver, no, yo quiero otro resultado posible. A ver, ¿y si hago esto? Así, en esta situación.
Si vas por el tubo en la puerta, tendrás muchas cosas buenas que esperarás. Uy, ¿cosas buenas? Me vi en la película que se meten a la gente y matan comiéndolos desde adentro y no gracias. Ah, son varias, pues nunca las he tocado. Yo toco una serpiente, era una boa albina y era cute. Qué lindo. Ustedes encuentran cosas bonitas. Eso no es algo bueno, usted es un asqueroso bicho volador. ¿Dónde está mi premio? ¿Por qué Malo se está muriendo? Blas, au. Au. ¿Qué mierda? Au, what the fuck. ¿Pero qué conche su madre? ¿Qué es esto? What the heck. No mames, me quitó 70 de vida Bowser. Y no es como que Bowser tenga mala defensa especial tampoco. Bueno, vale. Arca, ¿sabes en los juegos de Mario que siempre hay una puerta para... una parte de decirte, pues al parecer es que... es el rey de Daisy, hasta tiene nombre, era algo con Dust, el reino de Daisy. Está mamadísimo, el pinche coso este mamado, ahí me le partió la madre a Bowser como si no fuera nada. Bueno, adiós Bowser, murió. Blah. Chicos, se nos murió la tortuga mutante. Oye, qué raneta, y Mario sigue vivo. Exacto. ¿Por qué Mario sigue vivo? Ah, no sé escribir. Sarazlan. Me siento estafado. Uy, monedas gratis, perfecto. Las grandes valen 10 y las chicas valen 1. ¿Cómo sabía que aquí había un cofre oculto? Creo que este no era. Ah, es este el correcto. Ah, vale. Ok, chicos, batalla. Aquí nos metemos al equipo. ¿Con qué vamos a la batalla? Porque se viene batalla de jefecito. ¿Cuál quieren que sea el equipo para esta batalla? Escojan bien. Sí, todos los soportes, ¿verdad? En un solo equipo. ¿Andy? ¿Sí? ¿Cómo que todos los soportes? Equipo Nintendo. Agarraron a Malo y a Geno y le dijeron para afuera. Me gusta la idea de Andy. Lleva a Peach. Bueno, hay 2 votos para el equipo Nintendo. Yo digo equipo super, ¿ok? Vamos con Mario, Peach y Malo. ¿Qué puede salir mal? Rey, lo siento. Miren, chicos, es Belón de nuevo. ¡Hola! ¡Oh, pues sabroso! Creo que tengo un bocado. Arca, y mi otra cuenta de Discord fue eliminada. Me volveré a meter. Ok. Uy, Velome. Toma, cachetada. A ver, sé que todo puede salir mal o Mardain, pero tengamos fe, ¿vale? Uy, 17 saltos. ¡Qué fuerte estoy, mamá mía! Puedes contar en tu corazón para perdonarme. No.
Nunca olvido un sabor. De hecho, puedo clonar a alguien de un sorbo, miren. Ah. Todos pueden ser sabrosos, pero ¿cómo sabrán? Y se comieron a Mario. ¡Oh, agrio! ¡Ahí estamos! ¡Johnny! ¡Hay un Mario enemigo! No puede hacer eso, ¿verdad? ¿Qué cosa? Copiar uno en tu soporte y hacer que lo cure. Ah, sí puede. Ay, Dios mío. Ay, mierda, es verdad, si clona malo. Oh, no, si clona malo, estoy jodido. Voy a matarlo antes de que pase eso. ¡Mierda! Yo necesito que esta sea la peor idea para tener un equipo. Acaba de comerse a Mario de nuevo. Creo que le gusta el sabor amargo. Bueno, chicos, ahora hay dos Marios. Au. Mario, ¿cómo Peach recibiendo el golpe sin defenderse pierde 16 y tú defendiéndote pierdes 16? ¿Por qué tienes menos defensa que Peach? ¡Guay, Mario, guay! Light Bean. Uy. Uy. Au. Bueno, me quitó un punto de vida a todos. ¡Muere, conche tu madre! Ok, Malo pierde 9 de vida. Peach es la healer tanque. No, Malo es más tanque que Peach. Uno de los Marios estalló. Pues sí, hizo. Toma, cachetadas guajoloteras de la princesa. Au. Au. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Tengo hambre! ¡Hora de ir a casa a comer! ¡Adiós, chicos y chicas! ¡Oh! ¡Derroté! A base de guamazos débiles. Dije healer tanque, no mago tanque. Ah. Ah, bueno. Pues sí está cagando Marios. Ah, es verdad que la habilidad de Peach, bueno, Mario estalló. Arca, tal vez porque solo le sube a Mario lo que es especial para hacerlo mago. Ya, y a los demás también, y mira cómo tanquean. Eso no es excusa, Mario es una mierda. Hola de nuevo. Ese tubo es un atajo para el pueblo monstruo. Te veré ahí. Joder. Pueblo monstruo, let's go. Pam 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 para pam 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 pam. ¿Qué tal que escogió el nombre del pueblo monstruo? Oh Dios, un viajero. He venido al pueblo monstruo donde hay muchos de nosotros. Soy la dama Monster Mamá. ¡Hostias, Gabu! ¿Una estrella? Oh, ¿quieres ver la nuestra? Está arriba, ve a verla por ti mismo si quieres. ¡Gabu! Dejé por todo el mundo, la persona más rara que conocí es el viejo de Pueblo Rosa. Él está loco, pero vale la pena visitarlo. Aún me faltan 30. ¿Será esta? No, esta no. La rata al final será mala, recuerden mis palabras. Eso no es lo que busco. Puede que Mario tenga bajos puntos en defensa. ¿Y qué piensas? ¿No es adorable la estrella? Tiene tanto talento, vienen viajeros para mirarla. No, señora, una estrella. ¿Esbeltas? ¡Oh, estrellas! No, no me resultan familiar. Así que viniste hasta aquí para buscar una estrella. Debe ser realmente importante. Es el último lugar sobre tierra, si no está aquí. Lo que queda es arriba. ¿Entonces quieres ir? Eres un libro abierto. Ok, haremos esto. Hay un pasaje secreto al cielo en el Valle Poroto.
el valle Poto. Pero debes escalar la colina atravesando el desierto. Como eres tan amable, te presentaré a alguien que te ayudará. ¡Vengan! ¡Es que hay tropas! Bueno, en los Marios en que hay estadísticas, Mario destaca en ataque, Luigi es el tanque, eso es verdad. ¿Qué tiempo de vuelo tuvimos? 8.52 segundos, señor. Sky Trooper reportándose, señora. Estamos 0.52 segundos tarde. Yo mismo me hago responsable por el retraso, señora. ¿Cómo osas blasfemar el nombre Poroto? ¿Todavía sigues estricto con los reglamentos? ¿Antes preocuparte por el protocolo, sargento? ¿Debo pedirte un favor? Sí, señora, lo que sea por un civil. Este amigo realmente necesita ir al Valle Poroto. ¿Puede ayudarlo a subir? Entendido, señora. Las órdenes son subir al bigote a la colina. Tendremos éxito. O desplazaremos a la colina del fin del mundo. Tropas, una firme formación. Poto, poto, poto. Hablando de Luigi, ¿dónde está el que le dicen Judas primero del server? Murió. ¡Aquí nos vamos! Mira que te metes con Poroto, te metes con Chile. Son raros, pero de confianza. Buena suerte para ti. Me voy donde nadie me puede acompañar, ¿no? ¿Vas a ir al baño? Sí. Poto. Omar Dain se ha quedado con lo del Poto. Tu fuerte es el supersalto, múltiples, tu récord es de 18. Si hago más de 30 veces, este bicho me da algo. Sí, soy un gran saltador. Un debilucho. Eres tipo silencioso, sí. ¿Cómo lo soportas? Ya, déjame en paz. Es extraño, ves que escuché al vecino. Siempre hablas de un cristal esto y una maldad de aquello. Un cristal es una piedra brillante o algo así. Estoy seguro de que vi una cosa así. Lo atribilla con Porotos. Ya vete. Fue sellado. Ah. Sí, dame un minuto. Estaré en un segundo. ¡Oh, wow! ¡Digo Dios! ¡Umba! ¿Qué haces aquí? Bowser, pasó mucho tiempo. Perdón por traicionarte, corrí porque tenía miedo de pelear con Smitty. Han pasado muchas cosas, pero mira hasta dónde llegué. Ahora manejo la tienda. Y mira, aquí están mis pequeños. Vamos, muéstrenle sus modales y saluden al tío Bowser. Hola, tío Bowser. Aunque no puedo pelear, tengo ítems que puedes usar. Quizás me perdones de corazón si te ayudo vendiéndote equipamiento. No importa. No estoy enojado contigo. Tengo nuevas tropas. Y vamos a reclamar mi castillo. Tú sigue con tu vida aquí. Suerte. Oh my god. Bowser siendo amable. Cosas que suceden. Bowser no es un mal soberano, obviamente. A ver, voy a darle cosas buenas a pinche Bowser. Porque la verdad... Lo siento, Bowser, pero te... Ay, no, el pinche coraza, weas, es mierda. Es mierda en todo sentido, solamente me sube un punto más. Pues nada, seguirás con pantalones de trabajo. ¿Qué quieres que yo te diga, Bowser? Tu destino es así de cruel y horrible. Ay, malgasté dinero en algo que no me sirve. Uy. Uy, uy, uy. Yo recuerdo esto. A ver, si no me equivoco, por aquí puedo salir, sí. A ver, quiero hacer una cosita rápida. Debería estar aquí en Mobile, o wea, algo así se llama este sitio. Tú eras la que me dabas la piedra brillante, ¿no? Sí. Fuego, sí, creo que quien me vendía los fuegos eras tú, ¿no? Quiero una carbogalleta. ¿Y dónde coño yo consigo una carbogalleta?
Que es una carbogalleta siquiera. No, no puedo hacer nada aquí. Que es una carbogalleta. Ok, entonces no puedo hacer esto. ¿Alguien sabe qué es una carbogalleta? Los para con su pot, con poto gigante como escudo. Tus potitos no me hacen nada. Creo que la jalea esta era buena para dársela al zapote este, digo, al Frogficius, de eso al menos me acuerdo. Una galleta carbonizada. ¿Eh? Sí, tómenla. Maravilloso, feliz de viejo, aquí algo por ser tan bueno conmigo. Por favor, Arca, ¿cómo no sabes qué es una carbogalleta? ¿Una galleta de carbón? ¿Pero dónde la pinche consigo? Esa es mi pregunta. Porque no me acuerdo. No me acuerdo dónde se conseguía esa galleta, la verdad. Se come un plato de porotos. Bueno, yo quería ver si podía pelearme contra el jefe este de primeras, pero supongo que todavía no es el momento correcto. No, yo quiero partir madres. A lo mejor es algo que me da Yoshi. A lo mejor, no, porque creo que me daría una galleta Yoshi. A ver, Yoshi, hagamos tu minijuego. Una carbogalleta. Galletas. Ok, vamos a pelearnos contra esto. A ver, enséñame. Derby Hongo. A ver, dame las instrucciones. Presiona A, B y alternándolos con el ritmo. El ritmo va rápido, tú lo harás. Presiona el botón Y para comer una galleta y la energía irá rápido. No estoy bien. A ver, el ritmo de la música. 1, 2. Ok. Oh, Dios santo. Voy a fastidiarla. Joder, qué malo soy con este minijuego. No, no me niego. Me niego a ser derrotado. Cállate, Yoshi. Voy a intentarlo de nuevo, aunque sea el último que haga. Vas a perder, culero. No, no ocupo instrucciones tú, ¿eh? A ver. ¡Lo logré, chicos! ¡Lo logré! ¡He vencido! ¡Jódete! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Has vencido a Boshi! ¡Desde ahí, Yoshi! ¡Es aquí el nuevo jefe! ¿Desde cuándo puedes correr así? ¡Oh, bien! ¡Tuve mi día soleado! ¡Déjame darte un tip como re... Voy a llevarte tus galletas. Necesitamos un jefe. Solo quiero correr. Solo no te metas. Aquí están las galletas del ganador.
Gracias, Mario, por vencer ese de Rascal. Y ahora podemos competir juntos. Galleta Yoshi. Ok. Bueno, no era lo que me esperaba. Entonces ninguno sabe dónde se puede conseguir la carbogalleta. Qué triste. ¿En serio no hay ningún lugar que me venda una pinche carbogalleta? ¿Es en serio? ¿Tú vendes carbogalletas? Oh, misterioso. Olvídalo. En Molebay. ¿Y en qué parte de Molebay venden las galletas? Yo no vi ninguna tienda con galletas. Tienes que comprar primero los fuegos artificiales. ¿Pero no era esta niña que me vendía los fuegos artificiales? Atento, ¿quién me vende los fuegos artificiales? ¡Ay, soy imbécil! Los fuegos artificiales son acá. No, espérate, ¿dónde eran? ¿Eras tú, no? No. Yo recuerdo que en algún lado hay una persona que me vende fuegos artificiales. Solo que ahorita estoy tonto y no recuerdo. Creo que eras tú, ¿no? Vale. Ganas fuegos. Pues adiós al jugo este asqueroso. ¡Let's go! Sí. ¡Let's go! Que le den a la niña que quería la galleta. Digo, no, yo no soy... Aquí no probamos el maltrato, obviamente, a nadie. Por querer galletas ni nada. Por el estilo. ¡Ay! Un poco de estiramiento no viene mal. ¡Ay, mis patitas! ¡Ay, mis patitas! ¡Ay! Pero bueno... voy a hacer una locura, voy a hacer un... Chicos, ¿quieren ver cómo me destruyen? Me van a reventar la cabeza al hacer esto. Uy. Ok. Miren, chicos, cómo soy completa y totalmente destruido. ¡Ah! Esta batalla incluso es difícil cuando estás a niveles altos. Saludos. Soy Kulets, caballero negro de banda. Crucé esta dimensión para pelear por el mago. Pero este mundo no es apto para mi raza. Debo regresar a mi mundo. Aunque antes de ir quiero retar a su mejor caballero. ¿Aceptarás mi reto? ¿Entrarás en combate conmigo? Ok. ¡Prepárate! ¡Ah! Soy materia. Soy antimateria. Puedo ver el pasado. Puedo ver el futuro. Consumo tiempo. Y también ustedes. ¡Ah! ¡Ah! Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Van a one-shotear a Mario, de eso estoy seguro. Da igual lo que haga, Mario va a morir. De eso estoy bastante seguro. A Mario se lo van a chamuquear de un putazo. Venga, Peach. Bien hecho, Peach. 30 de daño. Sabía que podía contar contigo. En realidad no, pero bueno. Ah, que fue un buen golpe. ¿Cómo se nota que...? ¡Ah! Me volvieron, honguitos. Au. Au. Me queda como Peach tanquea con el pecho. Bueno, Dios sí, ¿no? Uy, lo vivió. Uy, se murió. Eh...
Bueno, se murió Gino, qué pena. Muere Cristal del Viento. Tu reino del terror acabará. Bueno, fue buen daño. Adiós, Mario. ¡Ay, la madre! ¡What the fuck! ¡Venga, Peach! ¡Tú puedes! ¡Peach! ¡Pelea, Peach! ¡Pelea! Peach, date terapia a ti misma. Bien hecho, Peach. Te has dado tu terapia. Bueno, de todas maneras, yo sé que voy a perder esto. ¿Qué pasa, Dani? Eso va a doler. Au. Au. Uy. Dios, qué tanque es Peach en comparación a los demás. La verdad es que sí. Peach es la menos inútil de todos. Los otros explotaron luego y Peach ahí tanqueando, aguantando golpes hasta cero de daño. No estoy preparado para esto todavía. ¡Ya volveré luego! Listo. Volveré en el futuro, gente. En el futuro esa batalla será igual de difícil. Pero al menos lo intentaré. Ah, espérate. Creo que para esto era la llave que había conseguido antes. Toma la llave. Uy. Uy. Qué exquisito. Cuántas cosas gratis. Bomba fuego. Mejor que el agua pura lo es, la verdad. Jarabe real. Mejor que el agua pura es. Hongo máximo. Mejor que el agua pura es. Mamma mía. Mamma todo mía. Creo que hicieron que Peach resista más para poder curar. Es que Peach está mamada, ¿saben? Arca. Volveré en el futuro, capítulo final, y se olvidó olímpicamente del jefe. No me voy a olvidar, No me voy a olvidar, Dani, tranquilo, no te preocupes. Yo recuerdo mis batallas. A veces. Uy. ¿Me dejas este...? Vale. ¡Hemos vuelto! ¡Woo! ¿Y el final del Final Fantasy Tactics Advance? ¡Uy! Técnicamente ya se ha enfrentado él antes. Con el Mario RPG le tiene demasiado cariño como para no hacerlo, exacto. Creo que tengo que escalar de manera súper rápida. Si no me equivoco, si lo hacía muy rápido me daban algo bueno. ¡Mierda! Bueno. Tengo que ir rápido. ¡Mierda! ¡Blalala! Tengo que ir rápido y con cuidado, si no...
Perfecto. 11 segundos. ¡El Clip Trupa! ¡Let's go! No me acuerdo si era lo mejor que me podían dar estos tipos. Pero el Clip Trupa creo que... ¿qué ha sido el Clip Trupa? Aumentar la defensa, ¿no? Gana confianza de Trupa. Que no sé para qué sirve eso, pero bueno. Digámosle que sí. Vamos al Valle Poroto. Ay, mierda. Oh, Dios santo, por fin Mario se defendió bien y perdió cero de vida. Lo cual es muy extraño. Bueno, ahora Bowser ya no lanza a Mario, ahora lanza una bola con pinchos que hace cuchu, 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 cuchu. Oh, Mario subió el nivel, justamente. Ay, Mario, no destacas en nada. Eres lamentable. Solo tienes 100 de vida. Ah, Diego, ¿seguías aquí? Ultraflama. Vamos a hacer date. Siempre estuve aquí. Ah, entonces lo más seguro es que te pusiste a hacer alguna cosa. Solo no decía nada. Entonces estabas acosando en secreto. Ahí en silencio que diga, más que secreto. Bitch, bitch. Peach, por favor, dale. Dale una terapia a Mario, por favor, para que deje de ser tan malo. Terapéalo. Dale un besito, dale un abrazo. Sí, acosándolos, digo, acá. Pinche Diego acosador. Que lo fundemos por acosador. Lluvia de estrellas. ¡Sí! Por fin Malo aprendió su mejor técnica. Creo que se me llevaba la inexistencia. No, pate era el otro, entonces. Uy. Yo recuerdo que la valía la pena meterme en una de estas tuberías porque me daba algo. Uy, ignorando los enemigos ahora. ¡Ah! Toqué al enemigo. Si me funan por Honey, ahora por acosar. Exacto, Diego. Siempre hay una manera para funar. Peach, usa terapia. ¿Y cómo te sientes tras estar en la guerra? No, Ryu, qué turbio. ¡Ah! La abeja vino con odio hacia mi persona, ¿eh? Yo estaba tranquilamente ahí contemplando el universo y la abeja vino hacia mí con odio. Soy una víctima. Pollen nap. ¡Toma, cachetadas guajoloteras de la princesa! Es un poco triste no quitar nada por ataque físico ni por ataque mágico, la verdad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Este mundo es uno muy cruel. ¿Es todo lo que ve aquí? Bueno, no voy a quejarme, es más, puntos mágicos. ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me persigue la abeja! Quiero recordar que tenía que chingarme todas las plantitas estas. Así que... ¡Aguamazo limpio de la princesa! Wallet nap, que me va a dormir. ¿Sabes algo gracioso con referente a eso, Dani? Y es que también tengo grabado un video de una partida de Call of Duty 4 que lleva ahí en la otra computadora sin nada, sin usar, sin existir todavía en el mundo verdadero, ¿sabes? Así que no es la única cosa que está en la otra computadora sin subirse. Porque también tengo una cosa de la wea esa, de pinche
Call of Duty. Me tengo algunos videos sin subir que están en la otra computadora. Bueno, vamos a prenderle fuego a todos. ¡Miren, chicos, el nuevo ataque de Mario! ¡Golpear con fuegos a todos! ¡Smack! ¡Wow! A la lagartija le quité solamente uno de vida. ¡Qué triste! Bueno, ya se pegan ellas solitas. Viendo cómo Bowser duerme, mi hermoso daddy está durmiendo. Lo tapa con la cobija. Ah. Diego, ¿me preocupas? Así que sí, ¿qué? Así que sí, aún tengo algunas cosas que no he subido. Diego, cada palabra que escribes me hace preocuparme. Muy, muy en serio. Carnibeso. Lo bueno es que Bowser es tanque, y eso me quitó una mierda de vida. A pesar de que no me está aumentando la defensa, Bowser sigue tanqueando como el puto saco de carne que es todo gordo. Y luego tenemos a Mario, que pierde 54 de vida de un besito. Me acordé de Another Code que tuve que casi obligarte para que se veas el final. Jeje. Ey, al menos el Another Code este llegó, ¿no? ¿Ah? Uy, llegué al casino. No, yo me vuelvo. ¡Mierda, tengo que iniciar! ¡Ah! 2 meses tarde, pero llegó, ¿no? Aunque... ¿Por qué lo besó un poco abajo? Porque le quería olfatear las... Le quería besar las patas a Bowser. Tarde, pero llegó exacto. Que es lo importante. Pinches abejas culeras que no dejan de joder. ¡Déjenme en paz, abejas culiadas! ¡Ri! ¡Ay! Bueno, Bowser se volverá un hongo. I guess que eso está bien. Un honguito todo verde. Mira, Diego. It's a toad like you, but green. Falling up. Y ahora Mario se duerme. Bueno, Peach, tendrás que encargarte esto tú sola. Nice. Oye, no subió de nivel. Perfecto. 2 meses para grabar menos de 16 minutos de video. Exacto. Oigan, perdón por la ignorancia, pero... ¿De qué trata Bayonetta? Uy. Ahora, desde lo que yo llevo jugando hasta ahora, parece que Bayonetta... No sé, yo no sabría dar una buena explicación de Bayonetta. Siento que eso es algo que Gabito debería de explicar. Una bruja haciendo misiones de bruja. Dios santo, qué malo están explicando. Una bruja fanservice con pistolas. Gabito estaría decepcionado de ustedes, chicos. El fanservice que hace dudar la homosexualidad de Gabito. Que conte de lo mío es de los 3 juegos. Excusas, Dani. Yo no sé. Exacto, Ryu, nada de spoilers, por favor.
Bayonetta es una bruja de Umbra que despierta con amnesia después de estar dormida bajo el agua por varios años. Así que va con la encrucijada para encontrar su memoria, eliminando a los ángeles que vienen a enfrentarla de paso. Ah. ¡Oh, Dios santo! ¡Mató a su aliado! Además, las hipnosis del primer juego, ya los siguientes son otra cosa. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hostia, un mímico! ¡Muere, culero! Uy, qué triste. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ay, solamente di 11 saltos, qué triste. ¡Eso va a dolerle a Mario! ¡Ah! Y a Bowser. Ya llegamos al punto donde también a Bowser ya le empieza a hacer mucho daño. ¡Ah! ¡Voy a curarme! Fausto. ¡Ay, 15 saltos! Bueno, al menos murió. ¡Un Fausto! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Me está haciendo cosas raras! ¡Rii! ¡A la madre! Ah, bueno. Peach puede. ¡Ay, qué triste! Ya no sé si puede. ¡Hola! ¡Hola, güey! Pues vi lo primero que escuché. ¡Me están haciendo cosas raras! ¡Rii! No estoy muy equivocado con mi proclamación. ¿Qué cosa es de eso? ¿Me enfrente tuya? No lo sé, lo invocó un mímico. Au, me acaba de escupir en la cara a Peach. El 3 es cool, me tiene enamorada del estilo de gameplay. En el 3, los demonios y el manejo de Viola me encanta. Huh. Ah, pensé que seguía vivo después del golpe de Bowser. Era como en plan de guay. Bowser subió a nivel, let's go. Aplasta a Bowser. Por fin Bowser consiguió su técnica más fuerte de magia. Puto mímico de mierda. Creo que ni siquiera hace falta que mate todas las pinches flores culiadas. Simplemente voy a decir a la verga la vida y me lanzaré hacia adelante. Ok, ya que en esta ocasión Andy había dicho Team Supports, así que también me voy a traer a Malov de nuevo. ¡Equipo Support hacia la victoria! Oh, no, Malov, no. ¡Equipo Support a la victoria! Cualquier cosa mala que me pueda ocurrir es culpa de Andy, ¿de acuerdo, chicos? Porque él pidió equipo soporte para la victoria. Ve, habla de no sé qué cosa y no sé cuál y no sé el qué. Y ahora lo estoy tocando. Ay, quiero un poco de comodidad en mi patita. Así que si me disculpan, voy a mover esto por acá. Así. Voy a ponerles a Andy por acá. Yo hablaba de Devil May Cry y Bayo. ¿Han escuchado de God Hand? Mira cómo Andy está hablando de God Hand siempre. Del 3 me encanta de un demonio y de la forma de Bayonetta puede ser la madre Joker del Persona 5. ¿Ah? No sé cómo decir, quedarme ante tal declaración. Me impacta. La, hora de bañarse. La. ¡Ya va, mis preciosas!
Oye, ¿cómo osas morderme a Mallow? Planta del Averno. ¿De qué? ¿De qué? ¿Has escuchado de Warhammer 40K? Curiosamente sí. Yo no, para no variar. Lo del Joker y Bayonetta surgió hace años. La arca rubia sin pelo no es la rubia. What? Eso me va a quitar... Wow, me quitó 7. Me encanta, güey, que Peach es inmune a estados alterados. Está mamadísima. Buff, disgusting. No tiene sentido. Tiene más sentido Bayo y Dante. Ah. Para mí tiene sentido. Le va a ayudar Dante. Wey, estoy teniendo una batalla super lenta porque estoy llevando soportes y a Mario. No, ya ni. Y eso es tu culpa. Aguante las monjas que tiran iglesias desde la estratosfera como misiles balísticos. What? ¿De qué coño me está hablando ahora Dani? A ver, creo que esta mierda era débil a Nievoso. ¡Toma el poder de la nieve! ¡Que la nieve sea tu vida! Ah, pues sí me los cargué. De Warhammer. Necesito nutrientes, ya, mis preciosas. La. Ay. Ay. Y créame, lo que dije es lo más normal del coso. Wey, me quieren matar. Para no variar. ¿Han hablado de The Sword of Etheria o Folklore? Uy, yo sí. He escuchado el primero en algún lugar. Realmente usted hablando de él. Mayormente Noemí. Qué triste ese fue ese daño, la verdad. No, pero me interesa. Sí, lo suponía, son joyas que yo me llevo. ¡Bang! Bueno, las dos cabecitas han caído muertas. No, aparece en modo de gigante. Ah. Bueno, supongo que me pondré una Noemí chiquita en la cabeza. Bueno, dijo de gigante, entonces necesito un peluche de Noemí de $500. ¿Un peluche de Noemí de $500? Obviamente. ¿Y cómo sería eso? ¿Uno de tu tamaño? Oh, vaya. Hola, Noemí. ¿Cómo te va? Ah, me va bien, amor. Oh, Noemí, te amo tanto. Yo también te amo, amor mío. Ven, besémonos apasionadamente. De acuerdo. Ay, gracias. Sí, hermoso amor. Mua, mua, mua. Ah, mua, 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 mua. Ay, ¿quién te quiere, cosita bonita? Mua, 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 mua. Digo, ¿sí? Digo, Noemí más grande, de acuerdo, perfecto. Ay, qué cringe. La verdad es que sí. Vamos a seguir pegándole a la planta mejor. No, creo que tú le vas con la sartén, gas. Chicos, es que ustedes no le saben. No le saben. No. Pero tú le sabes, ¿no? Obvio. Ay, Dios mío. Blop. Petal Blas, mira cómo tanquean con el pecho mis personajes, planta de mierda. Bueno, todos excepto Mario. Quería ver una nao tamaño normal en la casa de Arkan, un capítulo perdido de besos en pleno directo. ¡Oh! ¡Le gané! ¡Let's go!
Ven, chicos, tenían que confiar. ¿Qué hiciste? Su Smilas fue demolida. Oh, me van a matar. La reina Valentina dijo que nadie entra al reino Nimbus. ¿Qué debo hacer? ¡Ya sé! ¡Correré! ¡Adiós, idiota! ¿Y eso? Es semilla, ¿ves? Recoge semilla. Uy, yo recuerdo que la semilla ocupaba semilla y fertilizante para algo. Tengo una de las piezas, pero no me acuerdo para qué era la otra. Eso me recuerda a la historia de amor de Sharky Fotsy. Ay, qué recuerdos, ¿no? Nunca sal. ¿Cómo había terminado? Con ¿quién había sido el secuestrado? ¿Sharky, no? ¿O Fotsy? Creo que fue Sharky. Sí, que Sharky fue secuestrado y su amor nunca pudo continuar ni avanzar con el reino. Sí. Bueno, esta vez vayamos sin healers a la aventura. ¿Quién necesita healers en este mundo? Nadie necesita healers. ¡Oh, Dios santo! ¡Una tortuga obesa! ¡Gabu! ¡A la madre! Creo que lo logré. Y ambos despertaron sin piernas. Creo que logré hice más de 30 saltos. Oh, Dios santo. Ahora me siento mal, güey. Porque le salté pensando que era Gabu y le quité 1000 de vida. Literalmente le dije, toma bota. ¿A qué sabe la suela? No, ahora me siento mal porque aplasté a Gabu con 1000 de daño. Güey, no, me siento ahora mala persona. Me sigue encantando que ese es un ataque que puede matar a cualquier jefe de un golpe, técnicamente hablando. Pues la verdad es que sí, porque... son saltos infinitos y los haces bien buen timing, ¿no? Sí, son saltos infinitos. Ok, sí, es como adiós. Bueno, chicos, les compartiré el ataque más fuerte de Bowser. Mágico, lo cual va a ser una mierda de daño. Ah, pues no quitó tan... no quitó una mierda. Ok, estoy impresionado. Ah, vale, es que... Mi error, normalmente nunca llevo a Bowser con ataque mágico. Porque de qué le sirve a Bowser el ataque mágico si se nota que es bruto. Pero no, en mi historia Bowser se volvió hechicero junto con Mario. Joder, no sé saltar, estoy retrasado, ¿qué pasa? Con sus poderes. Sus grandes poderes. F Gabu Guatón versión tortuga. Me siento mala persona, ¿sabes? Ahora, un salto regular incluso debería matar a la tortuga. Pues sí, un salto regularcito mata a la tortuga. A ver, es que mato a la tortuga porque esas tortugas gordas, quitan mucha vida. Y teniendo en cuenta de que Mario no específicamente destaca en defensa, no quiero que me la hagan one shot, ¿sabes? Y Bowser se ha vuelto a morir desde que se murió antes, ¿no? Bowser ya no ha muerto. A ver. ¡Coño! Voy a estar aquí un buen rato hasta que por fin logre agarrar el ritmo de las cosas. ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Jaja! ¡En tu cara, idiota! Espérate, ¿ese era el camino correcto? Ok, no me fui hasta el abismo. No, parece que son dos caminos distintos.
A ver, me iré por el camino largo. O sea, digo, no camino largo, me iré por el otro camino. ¡Coño! ¿qué consigo con los 300 saltos? Ahorita que me den la oportunidad, regresaré al pueblo monstruo para que me den el mejor ítem de accesorio para Mario. Voy a conseguir la mejor cosa para el pinche Mario, güey. ¡Uy! ¡Ah! ¿300? ¿Por qué 300 saltos? No. Me volvería loco si hiciera algo así. A ver, ¿qué hago esto aquí? Deja presionado ahí, ¿ok? ¡Oye, sí! Monstruo paralizado. ¡Arca salta! Pero sí salté, culero. No me estés quitando mérito. Conche tu madre. Espérate, ¿el monstruo me quitó 2 de vida a Bowser en defendiéndose? A la madre, tengo miedo entonces. Güey, si esa cosa me le quitó 2 de vida a Bowser de un golpecito básico, no quiero que me le quiten vida a los otros dos, ¿sabes? Porque son más blandos. Bueno, Peach subió de nivel. Bomba psíquica, perfecto. So long, Game Bowser. No, la moneda verde. ¿Por qué no la agarraste, John? Listo. Ah, mierda. Tengo que llegar a esa ramificación, güey, pero... ¿Por qué lo dices? Por la moneda, yo estaba como, ¿por qué no la agarras, Dione? Y luego vi que tenía que moverte a mitad del aire y me dio dolor. Ah, sí. Son cosas que uno tiene que hacer, güey. Tienes que aprender algo. Au. ¿Sabes qué es hípico? Tiene a Bowser. Bowser es tanque. Oh, bueno, creo que ya está empezando a perder la tancosidad, ¿sabes? ¡Uy! Tortuga obesa muere. Perfecto. Oye, problemas, Cicatriz rara. ¿Qué era esto? A ver. Oh, wow. ¿Me aumenta la defensa? Gana. No. Cicatriz rara. Aumenta la defensa. ¿Ah? Pues mira, podría dársela. Podría quitarle el clip valiente a Gino y darle la cicatriz rara para que sea medio tanque ahora. Ahora con esto Gino tiene ligeramente casi la misma defensa que Bowser. Yay, entonces tenemos 2 tanques y una hoja de papel que al mínimo... Ok, ¿recuerdas que alguna vez ando esos papeles higiénicos que al rozarlo se despedazan? Es como, eso está hecho, Mario. Ok, he logrado dar los saltos. Dame mi premio, pinche perro cul... Ah, no, espérate, todo el de los cofres. Ahí, ¿dónde coño estaba el perro? ¿Era aquí, no? Bueno, Diego murió. ¡Sí! Es de 33. Cita ataque. ¡Let's go! Cicatriz ataque. Ay, güey, es que no me puedes negar, mira. ¿Ves las estadísticas de Mario cuando le pongo la cicatriz ataque? Sí.
30 más de ataque. 29 más de defensa. 29 más de defensa mágica. 25 más de ataque mágico. Es como... Mario está rotísimo. ¿Se lo puedo dar a alguien más? No, la cicatriz de ataque creo que solamente es para Mario. Sí, esa es una cosa que solamente él puede vestir. Es la cicatriz que le deja pintarse el bigote. Ay, Ani, estás tontísimo. Bueno, con esto ahora Mario es más tanque que Bowser y Gino. Y más atacante físico. Ven, chicos, por eso siempre es bueno recoger cosas. Porque luego conseguirás cosas más chulas. Bueno, es hora de que cobre mi venganza. ¿Aquí no hay una posada o algo? La venganza será tuya, güey. Andy, hiciste que recordara mis pruebas con un papel que lo mirabas feo y te deshacía. Y te imagínalo resolverlo con un lápiz grafito recién afilado. A mimir. Ok. Se va al cielo. Bueno, Diego murió. Es un placer, soy Gripper. Hola, soy Big Boo. Y yo, Drybones. Los tres mosquesustos. ¿Perdona? Duerme. Chico, así es. Miren las burbujas de la nariz. Uy. Quizás nos escuche mientras está dormido. Ey, tú. Queremos jugar a Busca la Bandera. Bien, cada uno esconderá una en un lugar del mundo. Si encuentras las tres y... Sí, encuentra las tres y ganarás un premio maravilloso. Las esconderemos. Volveremos o nos vemos al volver. Uy, la Z se movió. Ellos volverán. La lámpara me habló, güey. Volví. La mía está en una flor de madera. ¡Ya llegué! ¡Abajo de una cama verde! Volví. Nunca adivinarás, la mía está entre una O y una A. Todas son invisibles, así que busca muy bien cuando crees que ya las tienes. ¡No olvides lo que dijimos! ¡Uy! Podría resolver ya todos los asuntos de la pinche villa de los monstruos, la verdad. No, chicos, vayamos a pelear de nuevo contra... A ver qué tal me va ahora. ¡Chicos, batalla! ¡Contra Coolets! ¡Hostia! Mario fue más rápido que él. Ah, me imagino que es por la cinta que le hemos dado. ¡Hostia! ¿Esta no era una cosa mamadísima? Sí. Soy materia, soy antimateria. Puedo ver el pasado, puedo ver el futuro. Consumo tiempo. ¡Y también ustedes! ¡Uy! Andy. Tengo miedo, Johnny. La última vez este me partió la madre. Sí, por eso me estaba asustando. Oye, ¿no había dicho que este era el jefe más fuerte del juego? Lo es. Y mira lo que estoy haciendo, estoy yendo contra él de nuevo. No, me mató antes. Pero Peach como tanquea con cero de vida perdiendo solamente. Peach mamada. Y eso que Mario tiene defensa. Y eso que le ha aumentado la defensa al Mario. Qué triste. Teme por mi vida, güey. Deberías de temerla. Au.
El Kulitz me atacó con un golpe normal y pobre Gino se me fue casi a la mierda. Bueno chicos, abrazo de princesa. Venga, tírase la Peach. No, Mario, no. Le va a doler. ¡Au! ¡Au! Jaja, ja, cero de daño. Jaja, ja, eso me va a reventar. Au. Voy a matarte a ti primero, cosa diabólica. Bien, primer cristal muerto, güey. Lo hice bien. Creo que le voy a dar el bus a Mario porque Mario es un poco mierdi, ¿sabes? Condenado, Zéfiro y su supernova interminable. ¿Te imaginas que le logre ganar con estos, siendo pinches niveles inferiores a lo que me haría enfrentar a él? Me daría algo. Bueno, Gino está muerto. Eso es un hecho. Pues sí, hizo ¡ay! Cayó muerto ahí al lado. Bueno, le quedan 3 cristales, güey. 3 rombos del poder. Uf, pero qué buen daño. Ok, esto me va a one-shotear a quien quiera que le caiga. Ah, pues no one-shoteo a Mario, estoy impresionado. Ok, por algún motivo me está yendo bien. Lo cual me preocupa. ¡Ah! Me atacan con piedras, güey. ¿Te imaginas, pinche? Oh, no. Sí, Bowser no logra matarme nadie. Pero no, el tipo que te lanza la piedra bien apuntada y te carga. Johnny. ¿Sí? Por un momento vi a Mario muerto. Ah, lo viste bien. Sí. Está muerto otra vez. Bueno, adiós Peach. Dios mío. ¡Peach! Game over. Peach dijo, yo puedo. ¿Y cómo se llama este jefe? Kulitz. Le dijo, Peach. Roca. Ay, güey, te mamaste. A ver, creo recordar que... Ah, verdad, puedo completar la cosa de los fantasmitas. Quiero decir, ya, para ir quitándome las cosas de encima, vayamos por partes. Como diría Jack el Destripador. A ver, Pueblo Rosa. La flor de madera es esto. Entre una A y una O, eso debe ser la isla de los Yoshis. Bueno, felicidades, güey. Al menos lograste un cuarto de combate. Perfecto. Pues sí, vencí a un cristal. Casi venzo a dos, o vencí a los dos, no me acuerdo. ¿Soy yo o después de los cristales de ahí empezaba como la segunda fase? Uy, no te imaginas. Oh, ok, entonces no ibas por un cuarto, ibas como por un octavo el combate. Listo, ya tengo las 3 cosas de los bichitos. Arca, imagina que le gano yo, recordando cuando le gané a un super jefe con 30 debajo de nivel mínimo. No, nada, no se puede. ¿Cómo que no se puede? No sé, Dani está en modo negación. Está amargado. Claro que se puede. Pobre Dani. ¿Y tú cómo entraste?
Kushan en Micho. Bien hecho, ya las encontraste. Hey, no eres tan malo. Lo hiciste muy bien. Nos divertimos mucho, gracias por jugar con nosotros. Dije, nada se puede. Ah, vale, vale. Es que te diste que haber puesto una coma después del nada, Dani. Ahora el gran premio. No olvides lo que dijimos. Si no me equivoco, me quitaron el ítem por la medalla fantasma. Pues no, yo no quiero esta mierda. Dame mi cicatriz de ataque. La medalla fantasma aumenta defensa al atacar. Básicamente es como que entro con el bus de defensa ya equipado. Y ese tipo de cosas diabólicas, ¿sabes? También había otra cosa por acá, si no me equivoco. Que podríamos hacer el dojo, supongo, antes de ir a Nimbus Land. ¡Ah! ¡Ay, mi corazón! ¡Muchas gracias por la raid de cuatro personitas! ¡Loud, bienvenido! ¿Tienes salvoconducto? ¡Bienvenidos a los de la raid! ¿Quién es? Perdón, pero no está el sensei. ¡Mi corazón! ¡Oh, mi Dios! ¡Bienvenido por primera vez Chuck Fumilius! ¡Big the Artist! Quiero llamar a tu cicatriz de ataque a cicatriz que causó culets. ¡Culero, coño tu madre! Venimos del stream de Loud y su salvoconducto que tenía en la bolsa y pasó 40 minutos buscándolo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es un salvoconducto? ¡Jagger! ¡Bowser! ¡No te vi hace años! Estuve estudiando en el dojo con el Sensei Jeans porque, a decir verdad, yo sabía que no podía con Smithy. ¡Ni yo lo sé! Hola, ¿cómo les fue con el Ocarina of Time? Pero lo tuve todo el tiempo y no lo sabía. Maldita sea, Loud, debiste haber tenido más cuidado. Pues bienvenido por primera vez a los que llegaron con el querido Loud, la llenita. Llegué por el raid de Loud. Sí, el raid que casi me da un paro cardíaco. Pues estoy aquí ahora. Algún día regresaré, estarás orgulloso. Es un permiso para viajar, básicamente. ¿Ah? No te preocupes por mí. Tengo nuevas tropas y vamos a tomar mi castillo. Tú sigue con lo tuyo. Entrena como nunca. Mi sensei no está, pero volverá muy pronto. Vale, pues vamos a pelearnos contra este. ¿Qué puede salir mal? Au. Oye. No me siento con mucha confianza al ver que a Bowser le quitan un culo de vida, ¿sabes? Un salvoconducto o... ¡Ah, coche su madre! Un salvoconducto en términos generales es un documento expedido por quien tiene autoridad o poder bastante y que permite a quien se le concede transitar o permanecer en un lugar sin riesgo. ¡Ah, ok! Gracias por la información, deja de pegarle a tu creador. ¡Vamos, cuachetado, bufoloteras! Yora, muchas gracias por el follow. Bienvenido a la familia Dogos de Fuego. ¡Ah! No me siento seguro con Peach esté en el equipo. ¡Cielos, son fuertes! A ver, Peach puede curar, pero... no vale la pena, voy a morir. ¡Cielos, creo que ya lo sabía! Mario, eres un gran peleador. Oh, bien hecho con tu experiencia, llave. ¿Ah? Muchas gracias por el follow, Vic. Thank you, bienvenido. A la familia de Dogos de Fuego, espero que puedas divertirte. Sensei, ¿estuviste aquí? Sentiste mi ki, ¿verdad? No da mal para ti. Uy, güey, el ki. Ay, Dios mío. Yo le corto su kamehameha. Kamehameha, una onda vital. Tu estilo de pelea
No es tan perfecto como crees. Aceptaré tu reto cuando sea. Te va a sacar el corazón sin matarte. Va a usar su vida. Sí, me va a hacer la envolvente. La luz. Ginset. Va a cambiar de lugar tus brazos y tus piernas. Au. Au. Sí, también se lo hizo a Peach. Wey, me está pegando con el poder de la omnipresencia. Ay. ¿Sabes cómo me siento como en las caricaturas cuando el grillito atrapa de la mano al tipo grande y empieza a como darle pao, pao de un lado? Estamparlo contra el suelo, ¿no? Ahí en plan con odio. Bien hecho, Peach. Con tu 21 de daño seguramente lograremos ganar esto. Tal vez estoy siendo muy culero con Peach. Au. No. Fue a por Bowser esta vez. ¡Wow! 18. Bien hecho, Peach. Cada vez haces menos daño. ¡Oh! Le gané. ¡Let's go! Peach es healer. No va a dañar ni a bofetadas. Creo que me confié. Tienes un buen puño. Pero no te asustes a la cabeza porque te regalé ese round. Peleamos de nuevo. Uy. ¿Debería quitarme a Peach? Algo me dice que no te curan después del combate. Sí, me curan. Ah, ok. Ok, vamos a la segunda batalla contra Jeans. Contra Gafeado. Voy a saltarle en la cabeza y que pase lo que tenga que pasar. Si le quito 0 de vida es porque era inmune a salto. Pero yo no lo sabía hasta que lo intenté. Ah, espera, ¿era inmune a salto? No lo sé. Yo lo estoy saltando. Ok, no es inmune, le quito un culo de vida, perfecto. Oye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey! ¡El cosito pega fuerte! ¡Y Bowser es el tanque! Bowser muerto. Repito, gente, Bowser está muerto. No, güey, tengo miedo. Bueno. Ay. Mandó a Bowser a hacerle un pastel en vez de pizza. Mandó a la cocina. Mandaron a Bowser a la cocina, güey. ¡Mario, quitas la mierda de vida! Ok, confianza. Quiero las flores más bellas del lugar, Dani. Si no, no me sentiré satisfecho. ¡Venga, Mario, sáltale al grillo! Ah, el sonido del piano. Alguien se suscribió al canal de Noki Koopa Games. Ya no hay. Como debería ser. Obvio. ¿Todavía no te cansas? No tengo a alguien así de competitivo por aquí a menudo. Muy bien, que este encuentro será el que sí cuenta, porque ha puesto mi reputación en esto. Yo voy a ir a curarme. Espera, ya me está diciendo que el anterior. Ah. El anterior no era de verdad, ahora sí viene. Ay. Ok, la batalla final, chicos. Por favor, no me rompas el culo. No me rompas el culo, cosito. Ay. No nos haga decir so long, Game Master de nuevo. Ok, le quitó un culo de bombs a Wape. ¡Mario de un golpe! ¡Mi daño! ¡No, wey! ¡Ya perdí esto! Esto ya inició como derrota, wey. ¡Se chamuquearon al Mario! ¡Ya valió caca esta runa! No, no, no.
Bueno, hay que tener fe. Hay que tener fe, chicos. ¿Ves? Lo están haciendo bien. Bien, entre comillas. Venga, chicos, ustedes pueden, Bowser, Gino. ¿Quién ocupa revivir a Mario cuando no me están quitando nada de vida? Bueno, sí, mejor revivo a Mario. ¡Mario, revive, compadre! ¡Recógeme! ¡Ah! ¡Wey! Me quitó 40 de vida y eso que me subí la defensa. Si no me hubiera subido la defensa, eso me hubiera quitado 80. Y si me hubiera defendido, me hubiera quitado 160. No, eso tiene que seguir saltando durante una hora para ganar. Vale, Gino, por favor, dale defensa a Mario. De ataque y defensa, no quiero que me mate el grillo. ¡Vamos, Bowser! ¡Tú puedes! ¡Qué triste! Vamos a seguir saltándole al grillo, Pepe Grillo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ah! ¡Qué buen daño! Ok, Marion quita mucha vida, güey. Siento que esa cosa está a punto de agarrarme con la base y lo voy a empezar a girar. ¡Salud, Gima! ¡Güey! ¿Viste lo que le quitó Gino? ¡No! ¿No te hizo aumentar el ataque? ¡Ah! ¡Sí, me aumenté el ataque! ¡Uno! ¿Qué daño fue ese? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Fiu! ¡Gané! ¡Gané! ¡Wow! Tú eres el gran campeón, sin ninguna duda. Mi reputación dependía de esa última pelea, así que perdí el título de Sensei. Desde hoy tú eres el sensei del dojo. Por favor, toma este cinturón que solo lo tienen los mejores peleadores. Gracias. El dojo será el dojo estilo Mario. Incorporaremos tu técnica de salto. Wey, he ganado, no sé cómo, pero he ganado. Sueños y esperanzas. Jagger y yo empezaremos el entrenamiento. 1000 saltos, ahora, listos, ya. Uy, ¿pero qué fue ese daño, Gino? ¿Por qué quitaste una mierda? ¿Cuánto ataque tienes? 145. Un poco lamentable, ay, no voy a negarlo. Literal. Qué caos. Mi corazoncito, güey. Mi corazón, no sé si puede con esto, güey. Ay. Habrá que ver ese cinto jeans, es verdad, ahorita lo miro. Yo recuerdo que en el pueblo había un todo esquizofrénico. O no me acuerdo dónde era. Pero recuerdo que había uno que tenía que entregarle. Tal vez era aquí. No. Yo recuerdo que había algún lado, en algún sitio donde había un toad al que le teníamos que entregar la semilla y el fertilizante. Solo que ahorita no recuerdo quién era. ¿Tal vez era aquí? No. A ver, ¿qué me da el cinto jeans ahora que me di de cuenta? Es verdad. A ver. Cinturón jean. Uy, me aumenta bastante el ataque y la defensa. Emblema de jeans. De jean. Uy, perder ataque mágico. Por un poco más de defensa y ataque. Uy, no me convence. No, gracias, no quiero. La 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 la. Ay, no me acuerdo en qué ciudad era donde tenía que hablar con ese Toad, pero bueno. Tiene que ver el Toad y decirle hola. Tal vez era en el pueblo rosa. ¡Yahoo! ¡Yahoo!
Pero en casa de quién era. A ver, aquí está más que claro que puedo entrar, pero no creo que sea aquí. No, aquí no es, coño. No me acuerdo en esos instantes, pero yo recuerdo que había que entregarle el fertilizante y la semilla a un Toad, pero no me acuerdo en qué parte del juego era. No me acuerdo ahorita. Sé que en algún momento tal vez lo recordaré. Pero igualmente no tengo el fertilizante, así que me daría un poco de igual, la verdad. Que no me acuerdo dónde era, güey. Yo recuerdo que era una de las ciudades, pero no sé en cuál de todas. Pero bueno. Supongo que iremos finalizando el directo, chicos. Es el momento de finalizar el directo del pinche Mario RPG. Para el siguiente capítulo iremos la ciudad Nimbus, posiblemente también el volcán. Y ya de ahí para después haremos el capítulo final, que sería el castillo de Bowser, que sería todas las cosas con Smitty. Y el jefe secundario, que me parte la madre siempre que me enfrento a él. Pero es porque nos quiere, obviamente. Por eso nos parte la madre. Porque te quiere. Así le llaman, ¿eh? Sí, así se le llama cuando quieres sentir que te parten la madre, pero no fue de mala manera, ¿sabes? Quieres tener esperanzas y sueños. Sueños y esperanzas. Fe de un futuro brillante. Pero bueno, yo hasta aquí me despido. Ya nos veremos el sábado para el Megaloque. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándome aquí en el directo, los que se quedaron, los que se fueron, los que estuvieron, los que bailaron, los que danzaron. Muchísimas gracias por todo. Se despide aquí su compañero Arcane Sweep. Yo los veré para el próximo video. Que tengan bonita noche, tarde o día. 7. Bye bye.